chicos, los traje aquí a la tienda del dólar, donde podemos, miren, observen, ya están poniendo todo lo de Halloween o el Día de Muertos. Les voy a hacer un pequeño recorrido para que más o menos sepan cuando uno les menciona, porque no mucha gente sabe, ¿ok? Entonces vamos a enseñar. Mira, todo lo que hay ahorita aquí en la tienda del dólar, miren, qué bonito. Vamos a hacer algunas, vine porque les voy a hacer una manualidad para un tutorial. Vamos a hacerlo, miren. No viene Alexa, si no Alexa estuviera gritando aquí ahorita. Vean esto. Los colores muy bonitos. Me gustó esta calavera, me gustó, se ve bonita. Miren. Qué bonita se ve. Y es como de madera, me gusta. Me gusta como para alguna decoración. A ver. También este se ve muy bonito. Y todo lo dan a $1. Todo lo que ven aquí es a $1. Quisiéramos tiendas de estas en México, ¿verdad, chicas y chicos? Para los que ven mi canal desde México, les mando muchos saludos. Miren ese gatito. Se ve bonito. Está el gatito. Ya comienza aquí todo esto. Voy a empezar a hacer algunas manualidades para la casa, para comenzar a decorar. Y por eso es que tuve que venir ahorita al dólar. Y lo que me gusta de esta tienda es que tienen todo bien ordenado, bien, o sea, todo bien, bien bonito. Hay otra tienda que está cerca de aquí, pero la verdad no me gusta ir porque todo lo tienen bien desordenado, se ve bien feo. Las cosas bien maltratadas, de que la gente llega y agarra y nada más avientan ahí las cosas. Creo que a esta se les prenden los ojitos. Uh-huh. Sí, se le prenden los ojitos. Aquí hay una, vamos a ver. Ya no tiene. Uy, perdón, chicas. Miren. Uy. Vamos a acomodarla. Aquí están, miren. Estos son unos búhos. Aquí son unas, como charolitas o así para ponerle los dulcecitos a los niños cuando van a pedir a las casas. O acá hay más, de las que habíamos visto, miren. Hay muchas cositas y a $1, o sea, ¿qué más queremos por $1, verdad? Miren. Hay ratas aquí, uy. Miren más cositas. Oh, esas brujitas creo que también prenden. Y los fantasmitas que están allá también prenden. Miren. Esos ojos, estos no sé para qué son. No, son ojos. Son ojos para... Miren eso de ahí. También. Aquí están. Yo ya llevo algunas cositas para hacer la manualidad. Aquí, como pueden ver. Miren, vamos a dar la vuelta aquí. Ay, voy a estornudar, chicas y chicos. Para hacer una fiesta. Ay, sí. Ay, perdón. Miren, aquí hay más cosas, acá hay más cosas para disfrazar a los niños. Me agrada esta tienda, me gusta mucho porque imagínense, todo es a $1. En México quisiéramos de verdad tener este tipo de tiendas y las cosas así por $1. Allá serían que como 11 pesos, algo así. Y aquí está todo lo de otoño. Aquí es donde compré para hacer la manualidad que les hice. Quería hacer otra manualidad, pero siento que
no sé, tengo el tiempo encima y me gusta más decorar para Halloween, la verdad. Pero pues igual, voy a ver si hago otra para decorar y hacerla. Bien, que son todas las flores. Y ahí hay más pasillos. Aquí puedes encontrar tarjetas y cositas así. Aquí encuentras de todo. Miren, ya viene también lo de Acción de Gracias. Ya están poniendo algunas cosas. Ya están poniendo cosas también para Navidad. Miren, aquí hay cositas. Aquí. Aquí hay más cositas. Acá están también más cosas de... Pues así les quería enseñar. Chicas, miren. ¿Qué más cosas? Y así aquí es miren, hay dulces. Todo esto encuentras dulces. Todo es a $1. Voy a hacer mis calabazas. Después voy a venir por unas calabazas para hacer también una decoración con esas calabazas. Miren, si quieren decorar su mesa. También aquí hay cosas. ¿Ya vieron? Y todo así. Allá está la área de los globos. También son a $1. Allá hay más cosas. Rapidito les voy a dar un paseo, un tour por aquí por la tienda. Miren, encuentran varias cosas. Espero no estarlas mareando. Miren, aquí hay cosas así como cepillos, ligas. Creo que allá en México ya había tiendas así, donde vendían cosas de estas, pero no sé si todavía existan. También me voy a llevar uno de estos que ocupo para colgar lo que vamos a hacer. Hay pegamento, hay brocha, hay hasta comida para perros o juguetes y también. Miren. Pues así son las tiendas aquí del dólar, chicas, para que se den una idea para las que están en México. Porque yo sé que aquí las de Estados Unidos pues todas ya conocen estas tienditas. Pero quería compartir con ustedes para que vean cómo es la tienda. Ups, creo que se le va a caer algo. Aquí hay comida. Aquí encuentras como toppers y más comida. Y acá aromatizantes y cosas así. Uy, escobas. Cosas para limpiar. Pues así es la tienda del dólar, chicas y chicos. Espero que... les guste el videíto. Les quería compartir para que vean que también hay este tipo de tiendas aquí donde conseguimos todo a dólar. Miren. Ay, esas calabazas se ven bonitas. Miren. Más dulcecitos, ahora que viene el día de Halloween, que tiene uno que, bueno, yo voy a recoger con mis niños dulces, pero, ay, mira, no había visto esta sección, se me hace bonito, mira. Miren, esos son unos aleritos. Oh my god. No, they're getting good, but I have the coupon and I saved it just in case you wanted to go. Charolitas. Miren, estas son saladitas. Miren. Qué bonitas están estas, me gustaron. Bueno, chicas y chicos. Pues los voy a dejar, voy a apagar. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.